a ir a hacer misiones a full. Vale, tenemos esta. Y un altar, vale. Ah, puede ser, puede ser. Igualmente, por si lo quieres ver, lo estoy subiendo a YouTube. Por si quieres ver el juego. Todo bien, Tami, me alegro. Miau, no es frecuente encontrarse con alguien tan entusiasta. Alabados sean los felidioses. Un sangre dragón es siempre un buen creyente, ¿verdad? Oh, Purlega. El nombre es Arañazo. Necesito cierto mineral especial para construir un altar. Soy muy débil como para excavar en las cuevas. ¿Algún creyente podría ayudarme? Genial, otra misión de búsqueda. Vale, el ciervo. Vale, aquí cómo se pegaba con este. Vale, aquí entraba aquí, aquí volteaba y aquí... Nah, vale. Y aquí hacía las magias. Vale, ya que me curaba. ¡Hola, Fofi! ¿Qué tal, Fofi? Si quieres la llave de los cofres dorados, está en una isla abajo a la derecha. Ay, pues ahora iremos, sí. Es Aza, Fufi. Vale, ¿qué nivel es esta? Bigotudo, deshace todos los monstruos para que podamos buscar más fácilmente. Miau, espera, ese sitio me está dando muy malas vibraciones. Hay otro lugar marcado, ¿verdad? Pero bueno, tú verás. Ya estoy bien. Para conseguir cosas tochas. Vale, pues ahí iremos. Nivel 200, ¿qué dices, loco? ¡Alada de león! ¿Qué tal? Captain, we are being hosted. Ay, muchas gracias por ese hosteito. Dale, león, guapetón. Me parece. O ese gato puede caminar. Somos el dios de los gatos, exactamente, Diego. Hola, Diego, Nico. Vale, a ver. Efectivamente, somos los dios. Yo me pasé el 200 sin ser ni siquiera el nivel 95. Es que tú eres muy pro. Eres muy pro. No es una proazo. ¡Ah! ¡Sal de ahí! En el suelo y recoges mineral. ¡Lo tenemos! ¡Volvamos! Hello. ¡Hola, Manu! Las manos con esa bola son débiles a la magia. Son débiles a la magia, o sea que la magia les afecta, ¿no? ¡Oh, hostias! Tienes que pegar, de vez en cuando tienes que pegarle al físico para recargar el mana. A ver, ¿qué me han dado? No me gusta lo que es el inventario, porque me gustaría borrar lo que ya no me sirve, ¿sabéis? Y no me dejan esto. Ah, es el que tenía puesto ya, ¿no? Vale. Ponte la máscara de dragón. ¿Cuál? ¿Máscara de dragón? ¡Esta! Es que me baja mucho la vida.
Mira, me la pongo para que la veas. ¿Has visto? Ahora, ¿cuál llevaba puesta? A ver, esta me mejora. El rey gatuno. Bueno, está muy guapa la máscara esta, ¿eh? Porque seguirás cogiendo lo mismo y subirán de nivel por eso. Ah, vale. ¿Puedo salir por aquí? No, tengo que volver. Vale, me voy a hinchar a hacer secundarias todas las misiones que vaya viendo. Da igual que sean de nivel 8 como de nivel 50, ¿vale? Porque lo que quiero hacerme es todo el juego completo. Así que, a ver, Asa me ha dicho una isla por aquí. Una de estas. ¿Está la llave? Isla Llave se llama. Isla del antiguo amo. Ah, vale, pues allá, isla, ya la veo. No me pegues, güey. Es esta, ¿no? Sí, vale. Guarida del dragón, ruinas, bla, bla, bla. Aquí tienes tu mineral, campesino. Magnífico, por fin podré hablar con él a través del altar. Miau, espera, espera, ¿hablar con quién? El feliz dios de la sabiduría, Cateneo. Ateneo, el primer gato que aprendió a hablar. De todos modos, vuestro pago. Ya, déjame guardar. Ahí. La isla ya. Es una misión. ¿Te acuerdas cómo se llama la misión? No me la dan. Deberé de desbloquear antes otras, a lo mejor. Vale, pues voy a ir desbloqueando cosas. Ah, lo que tengo que hacer... Ah, espérate, voy a ver si tengo algo por comprar. Teníamos aún pendiente matar al dragón ese. 2700 tengo. ¿Y cómo están las magias? 9, 5, 4, 6. ¡1050! 1250. Hola, porque esta es la más barata y es el más nivel. Venga, me compro esta. Así la subo. Esta parece cheta. Te recomiendo la magia de la trampa. Es daño por segundo y ayuda mucho, pero que tienes que conseguirla. ¿Cuál? ¿Esta? ¿O otra que tengo que conseguir? Es otra. Vale, pues aún no la tengo. Vale, pues a ver, vamos a ver una cosa, mariposa. ¿Qué misiones me faltan por aquí? Allí tengo una misión, allá arriba. Voy a ir hacia allá arriba. Quita, déjame pasar. ¡Cómo, Diego! Vale, a ver. Aquí. ¿Te acuerdas que hay un enemigo que te suelta pinchos en el suelo? Sí. Esa magia la consigues si la subes a nivel. ¡Ah! ¡Qué guay! Pues vale. Vale, voy a hacer esta, el bloqueo mágico. ¡No puedo abrir el cofre! ¡Ayúdame a abrirlo! He intentado todo, no consigo romperlo ni tampoco abrir la cerradura. Debe haber algo mágico que lo bloquea. Spirit vuela alrededor del cofre. Estás en lo cierto, lo llevaremos a un hechicero para que lo abra. Vale, vámonos. ¡Ah! Ostras, pues yo quiero la magia esa, para destrozarlo todo.
quiero. ¿Este se ha empezado a jugarlo, Hugo? Gatito hechicero, ¿estás ahí? Miau, ¿puedo ayudaros? ¿Ves este cofre de aquí? Necesitamos abrirlo. Muy interesante. Está cerrado con un hechizo a base de Prurladium. ¿Prurladium? ¿Así que se usa para esto? Necesitaré Prurladium puro para romper este hechizo. Voy a marcar donde podéis encontrarlo. Pues venga. Hasta luego, Mari Carmen. Vámonos. Sí, las trampas de los bichos estos, ¿verdad? Estas. ¡Corre más, gatete! ¡Ay, feliz dioses! Ahora que estamos aquí, presiento un gran peligro en los lugares marcados, pero no tenemos opción. Vale, pues vamos a ir primero a esa que está más cerca. Ah, buena esa, Aza. No me ha dado tiempo, pero he jugado el todo, no lo entiendo. Vale, pues ya lo jugaremos juntos si quieres, ese. Recoges Prurladium puro en la entrada. ¿Suerte? Ya podemos irnos. Bueno, a menos que quieras hacerte con un botín, pero no te mueras tú. ¿Qué nivel era esta mazmorra? ¡Uy, 60! Yo no puedo, a ver. ¡Hasta luego, Mari Carmen! No. Vale, lo que no quiero es morirme. Ay. Adiós, Mari Carmen. Y te dice adiós el bot. Que no se va, bot. Hombre. Entregas el Prurladium puro. Y a unífico, solo tardará un segundo. Mira lo que me persigue, mamón. Que vayas a tu casa, hombre. Ahí tienes, el hechizo tardará un poco en hacer efecto, así que tened paciencia. Muy peludas, gracias. Regresemos. HGS-10210 se siente patriótico barra A. Siente patriótico, ¿no? Pues ya jugaremos juntos a ese, Hugo. Es de hacer puzzles y esas cosas. Patriótico es que te gusta tu patria. La patria España. Te sientes español. Salpas peludas, el cofre se abrirá una vez que el hechizo haga efecto. Ten paciencia. Me acuerdo, mientras esperamos deberíais visitar a mi hermana, me preocupa. Se enfada por cualquier cosa y ese rugido es aterrador. Mi hermana es muy amable, nunca levantaba la voz. Ha cambiado mucho, pero pronto averiguaremos por qué. Aquí tenéis vuestra recompensa. Pues bueno, vamos a Salpa del Este. ¿Qué hace, gato? We're being hosted. ¡Ojo! Gracias, Ernestito, por ese hosteito. Uy, mira, rimado y todo. Gracias, Ernestito, por ese hosteito. Gracias, Ernestito. vale. Por aquí no hay ninguna misión. Esto sí. El otro día me vi tu vídeo de recopilatorio de clip, fue demasiado gracioso. Cuando sale la segunda parte, ostras, pues la tengo pendiente de hacer, Diego. La tengo, pasa que tengo que hacerlo un día que me sienta inspirada, ¿sabes? Para que salga, me salga mejor. Pero la tengo pendiente para hacer, tengo ahí los clips guardados y estoy listo a hacerlo. ¡Ay, no maté al dragón! ¿Le damos al dragón o qué?
conseguimos! ¡Otro que muerde el polvo! Inspirada. Sí, sí, inspirada, inspirada. Casi, casi, ¿eh? Casi F, pero no fue F, ¿eh? ¡Ué! ¡Alma! ¡Cómo mola, no, esa espada! A ver, quiero verla. ¡Ojo! Bien, solo queda un dragón. A las torres de vigilancia. Vale, pero quiero ver. A ver lo que me han dado. Está mandado. ¡Uy, me baja un montón! Pues vaya mierda que me han dado. Menuda porquería, ¿no? ¿Cómo odio? ¿Cómo odio? Este inventario, ¿no? Es lo que no me gusta del juego, el inventario. Esta es la arma que tenía Sil. ¡Esta! Pero quita un montón, ¿no? A ver, súper guapa. Pero es que quitaba un montón de vida y de magia. Ay, no puedo pasar por ahí, tío. Bueno, ¿alguien dice algo o qué? ¡Oh! El dragón está ahí, detrás de estas montañas. Como no sepáis volar, no podréis llegar hasta él. Miau. ¿Volar? Ah, vale, cuando subo de nivel mola. Vale. ¿Voy a poder volar? ¿Pero esto qué es? ¿Y vas más rápido o algo? Porque... tú muy lento, ¿eh? La te voy a guardar. Ya ves, mola un montón volar. Este gatete hace de todo, ¿eh? Vuela, camina por el agua. Uy, uy, uy. ¿Este qué nivel va a ser? ¿Cómo entro para allá? Por allá. Va súper rápido y al estar en esa posición no te atacan los enemigos. ¡Qué guay! ¿Este qué nivel va a ser, tío? ¡Ah! ¡Las zarzas! Ni los gatos samurai, ¿eh? He visto el Jesucristo. Es el Jesucristo de los gatos. Vale, no puedo entrar. Hay una cerca. Ah, aquí abajo voy. No la tengo aún. La magia. No, hace, ¿no te dan todos los puestos lo mismo? ¡Ah! Vale, vale. Creo que sé dónde está el cofre. Ayúdame a encontrarlo. Si como vas y todos siempre las mismas cuatro magias. Deben de haber sido estos gatos del oeste. Siempre vendemos los mismos platos. Habrán sentido celos. ¿No está tu hermano allí? La familia no significa nada. ¿Cómo? La familia lo es todo. Debo atraer a más gatos. Más y más. Está poseída, ¿eh? Luego si puedes subirla. Vale. Ir a buscar en esa ciudad. Estoy segura que ahí encontraréis el cofre. ¡Wow! ¡Me acuerdo! Vale, pues vamos. No, no quiero pelear. No quiero pelear. Parece como que así va más rápido, no dando volteretas. No podemos retrasar más a Bigote, nos va a cocinar. ¡Zarpas peludas! Tiene que devolverle ese cofre. Volando va más. ¡Oh, quiero volar!
quiero volar. No veo a zarpas peludas por ninguna parte. ¿El chef zarpas peludas, decís? Lo vi irse por ahí en compañía de unos gatos sospechosos. ¿De quién? ¿De quién? Lago felino. ¡Ah! ¡De los bandidos! ¡Miau! ¡Es uno de esos gatos bandidos! ¡Ah! ¡Ha huido! Ha desaparecido, más bien. Los dos bandidos te señalan. ¡Ah! ¡Deja de señalar! ¡Es peludamente grosero! La gata que los parió son un grano en la cola. ¿Cómo se atreven a separarse? Recuerda buscar en el mapa la mejor ruta. ¿Está bien, mano? No te atrevas a señalarnos otra vez. El bandido te señala y agita su pata hacia ti. Por todos los felidioses del cantín Galimpo. ¡Tras él! La gata que nos parió, sí, sí, eso ha dicho. ¿Qué bigotes está pasando aquí, zarpas peludas? ¡Ayudadme! ¡Hay una vaguega que me absorbe mi energía! Cometió el error de tratar con maleantes y luego echarse atrás. ¡Miau! Estáis aquí para salvarle su peludo trasero. ¡Morid con él! ¡Miau! ¡Marramiau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau! ¡Marramiau! ¡Prurladium abracadabra! ¡Miau! ¡Que os divirtáis! ¡Miau! Catsup, you're being hosted. ¡Gracias por el hosteito! ¡Upa la leche, sí, oh, Willow! Me cago en la madre que te parió, ¿eh? No me asusté, güey. Lo siento, me dejé llevar. Yo también quería que mis platos tuvieran éxito. Trataste de quedarte el ingrediente secreto para ti, culo peludo. ¿Qué era? Era atún, muy adictivo, pero malo para los gatos, ¿verdad? Bigotes, escoria gatuna. ¿Pero por qué el atún es malo para los gatos? No sé. ¡No! ¡Mi hermana es buena y nunca harías eso! ¡Es una trampa! Necesitamos un plan. Búscame en Zarpa del Oeste más tarde. Será mejor que Bigotes tenga una buena razón para esto. Ya te digo, ¿eh? ¿Qué hacéis aquí? Eso deberíamos preguntarte nosotros a ti. ¡Bigotes! Mis proveedores han encontrado mis provisiones perdidas, así que ha venido a recogerlas. Sabemos lo que ocultas. No tengo tiempo para charlar. Os recompensaré por vuestros problemas. Casco de escudero. ¡Zarpición! Nos ha distraído y ha aprovechado para huir. Entonces vayamos a ver a zarpas peludas a Zarpa del Oeste. A ver. Vale. ¿Qué casco me ha dado? ¿Qué ha sido eso? ¡Ah, coño, la carta! ¡Qué susto! ¿What? ¿Yo cuando he puesto ese sonido? ¡Ay, quiero esa magia ya, baby! He guardado, ¿no? Puede guardar, ¿no? ¿O no acabo de guardar? Hello. ¡Hola, sexy Manu! ¿Qué tal? Voy a guardar por si acaso otra vez. Y ahora más rayado. Pero ahí no me dejan pasar. Ahí necesito la magia para romper eso, ¿no? Imagino. A ver. El este. Mm.
Vale, ¿dónde la cojo? Debo de cogerla ahí a la izquierda, intuyo, porque ¿dónde más bichos de ese estilo hay? Voy a ver. No. Arriba del todo del mapa. Ah, vale, ya lo veo. Que me ahogo. Ya lo he visto. Voy para allá entonces. Claro, Asa se lo ha pasado en 2 días. Y ya sabe lo que hay que hacer. ¿Eh? ¿Eh? Ojo, 200 de experiencia, ni tan mal. El vicio, sí. El arbusto volante. Buscadme afuera, os enseñaré a volar si me ayudáis. Volar, por serio, santas batatas, vamos. ¿Cómo en chungo si no hay dificultad? ¡Ah, por fin alguien vio mi misión! ¿Quién ha dicho eso? Ay, dedica la nariz. Antes de eso, abre mapa. El puesto de magia que tienes ahí a la izquierda arriba. A la izquierda arriba, querrás decir a la derecha, ¿no? Este de aquí, ¿no? Este. Magia. Dámela, dámela. La trampa tiende una trampa a tus enemigos. ¿Quieres aprender a la trampa por 50 de oro? Sí. ¡Vale! ¡Los caracoles! Vale, ¿y dónde la coloco? Voy a quitar cuerpito. Voy a quitar, creo que esta que no la... ¡No! ¡Esta no! F. Esta aquí. Vale, y esta... La de curación, ¿no la llevabas tú? La del corazón es la de salud, la de curarte. No, Diego. Aún hay. A la que morra. Claro, como no nos podemos ver. Pero bueno, ya te pondré una bolsita y te la dejaré en el buzón, ¿vale? A ti y tu hermano. Te dejo la view por aquí. Dale ahí a tope. Gracias, Tim, muy bonito. Muchas gracias. Pocas veces, pero en combate puedes ponerla cuando quieras. Ah, no lo sabía eso. Vale, pues entonces sí, la voy a cambiar. Aquí. Y esta, la que tenía aquí, ¿no? Vale. ¿Cuánto oro tengo?
ver si puedo subirla. La última mejora que le puedo poner, ¿eh? Ya me quedé sin dinero. Vale, pues ya está. Vámonos. A ver. No, esta no es. Coño, aquí. Vale, pero necesito un montón de maná, que lo he gastado haciendo los gilipichis. Vale. Estoy aquí abajo. Un arbusto que abra. Desgraciadamente, sí, me acuerdo de volar y de ser mucho más, pero... pero ahora solo soy un arbusto que habla. Aunque tengo la sensación de haber perdido algo especial por aquí. Si lo encontráis, estoy seguro de que me ayudará a recuperar la memoria. Muy bien, no te muevas de aquí y te lo traeremos. Como si pudiera irme a alguna parte. Vámonos. Está ahí dentro, va a ser una garrida tarea buscar con todos esos monstruos. Primero habrá que deshacerse de todos, Krulega. Ah, no, nivel 30. Ay, me quedo sin maná, tío. Qué desgracia, ¿eh? Claro, me quedo sin maná para ponerle la trampa. Ay, me lo como. No me ha molado eso. Joder, es que la maná... el maná baja un montón, ¿eh? Una espada muy caquita. Enterrada en el suelo. Mira, esto tiene que ser verdad. Volvamos corriendo. ¡Ah! La llave. Maldita. Habría jurado que alguien nos observaba. ¡Garras! ¿Había una montaña antes aquí? Vamos, Purlega, tendremos que buscar otro camino. Eso es una mano, ¿no? Un brazo. Cerrado, ¿no? El mago me da mala espina, ¿sí? Yo creo que está... ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahora se ha quitado! ¡Qué mamalarracho! Le das la extraña gema al arbusto. Puedo sentir los recuerdos volviendo a mi memoria. La sensación de las nubes contra mi piel. El sol calentándome las alas. Es glorioso. ¿Eso significa que nos puedes enseñar a volar ahora? Paciencia, sigo siendo un arbusto después de todo. Volved a buscarme más tarde, porque mis recuerdos todavía no han terminado de asentarse. ¿Vale?
¡Oh! Arbusto no puede hacer gran cosa, necesito más ayuda. ¿Podrá un arbusto parlante realmente enseñarnos a bailar? Podremos, a ver, ¿esta mano estaba antes? Curiosa, ¿no? ¿Sabes? Aún me cuesta creer que estemos hablando con un arbusto. Y yo estoy hablando con un gato, que también tiene tela. Gatitos, os necesito para energizar esa gema que me habéis traído. Es el último paso. Miau, ¿y dónde podemos hacer eso? Percibo una gran energía procedente de ese árbol gigante de ciudad, Femolino. ¿Y cómo eres un arbusto? Necesitas nuestra ayuda, ¿verdad? ¡Déjanoslo a nosotros! Después de las comidas por fiestas, todos somos magos, más gorditos. Mejor me callo. El chistaco del día, lo ha hecho Diego. De bailar es volar. Yo la verdad es que nunca me engordo en Navidad. Miau, ¿por qué hay tantos gatos aquí? Debes de ser nuevo, oramos ante el viejo tronco rojo. ¿Y eso funciona? Se trata de un antiguo árbol, digo yo que algo hará. Bueno, supongo que no se pierde nada por darle una oportunidad. No pasa nada, quizá tendríamos que decir algo. ¡Oh, poderoso rascador! Quiero decir, rascador, ¿vale? Árbol, transfiérenos algo de tu poder para energizar esta gema. Sagradas tarpas peludas, ¿está sucediendo algo? Ay, 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 ¿qué está pasando? ¡Oh, feliz dioses! ¿Dónde estamos? ¡Ah! Necesitamos su vuelo, es la única magia que nos falta. He aprovechado la poderosa magia del árbol y capturado una. Podemos extraer la habilidad de volar de ella. ¡Lanza el hechizo! ¡Extráela ahora! ¡Ha funcionado, pero se ha cristalizado en una gema! ¿Cómo? ¡No! ¡No os acerquéis más! ¿Cómo os atrevéis? ¡Os voy a destruir! ¡No! ¡Ayúdame! Mato a todos, ¿eh? Nunca recuperaréis esta gema. Os arrastraré conmigo. Sin vuestro vuelo os quedaréis aquí atrapados para siempre. ¡Ah! ¿Estaba el viejo tronco tratando de mostrarnos algo? ¡Miau! ¡Espera! ¡Mira la gema! ¡Se ha cargado de energía! La gema empieza a emitir un zumbido. ¡La gema se carga de energía! Tal vez ese arbusto parlante pueda usarla ahora. ¡Volvamos rápido! ¿Quiénes sois? ¡El hechicero descarriado te arrebata la gema! ¡Ah! ¡Qué malvado! ¡Miau! ¿Qué? ¡Tras él! Te recupero todo. ¡Os ha robado la gema! ¡Malvado! ¡Ah! Pero bueno, que me va a matar, hijo. Menos mal que he guardado. Vale. Entonces, hay que ir a... pues voy a ir por aquí. No me deis gracias, soy buena gente. Míralo, míralo al mago. Miau, ¿dónde está la gema? No sé, pero a mí dame todos los dineros. Menos mal que tengo buen olfato. He conseguido hallar dos rastros más. Elige el camino que te parezca correcto, Purlega. ¿O voy a ir para este? Está más cerca. Lees muy bien, tienes madera de cuenta. Bueno, que he contado muchos cuentos, Diego. Soy profe de infantil, he contado muchos cuentos.
Durante muchos años he contado muchos cuentos. No sé si se me da bien o no, pero al menos ellos lo pasaban bien. Vale. ¡Mago! ¡Ha desaparecido otra vez! ¡Mamarracho! ¡No! ¡Nos han engañado! Solo era otra ilusión. Parece que los hechiceros descarriados se escaparon con la gema. ¡Zarpición! En cuanto estés listo, nos volvemos. Tenemos que pensar nuestro próximo movimiento. ¡Nice! Vale, ¿y esto dónde era? ¿Dónde me daban la siguiente misión? Allá arriba. Vale. ¡Venga, quiero volar ya! ¡Por favor, quiero volar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que estoy muy lento! Cueva fantasma. Fasmo, obvia. ¿Cuánto dinero tengo? Muy poquito para comprar la siguiente mejora. ¡El culto! La gema me llama y debe ser devuelta. ¿Cómo va dejando un arbusto todas estas notas de misión por ahí? De verdad, ¿cómo escribe el arbusto? Por fin habéis vuelto. Vi a dónde se fue ese hechicero despreciable. ¿Sabes que para ser un arbusto eres muy observador? Pronto dejaré de ser un arbusto. Te ha faltado el... Este peta, ¿eh? Este peta. Dame mis dineros. El agujerito. En esa cueva. ¿Pero para qué quieren los hechiceros descarriados la gema de ese arbusto? Acaba con todos los hechiceros que hay dentro, Plurlega, sin piedad. Vale, déjame mirar una cosa. Vale. A ver. El agujerito. Aquí no hay nada. Estamos hablando de hechiceros. Busca pasajes secretos. Ah, amigo, ya sé por dónde vas. Por aquí. Es aquí hay uno. A ver si hay más. No, hay uno. Es por aquí. Voy a hacer una cosa, porque me confundo. Esta la voy a colocar aquí. No. ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? Aquí. Esta aquí. Y esta aquí. Vale. Vamos. Empecé, pero con el mando. ¡Wow! Hemos encontrado su guarida, pero la gema no está aquí tampoco. Busquemos fuera. Con el mando he conectado al PC. ¿Qué me da? Otro sombrero andrajoso. ¡Madre mía! Encima me resta un montón de cosas. Quita, quita. Aquí había otro, ¿no? Sí. ¡No!
ya no parece tan astuto, ¿eh? Ha dejado un rastro. Parece que atraviesa el agua. A nosotros también. Aunque espérate. Voy a guardar antes de seguir. A ver, ahí hay una magia nueva, parece, ¿no? Sí, ¿esta cuál es? Invoca zarpas del espacio para desgarrar a los enemigos. ¿Quieres aprender Astromiao por 50 de oro? Sí. Pero como mola, ¿no? Aquí. A probarla. ¿Esto qué vale? 1050. 450. Estas islas rebosaban de exuberante vegetación, pero tiempo atrás cayó una maldición sobre ellas. Ahora solo espíritus y demonios vagan por estas tierras. Hola, suscribíos a Siltrea y son así seréis sexys. ¿Cómo? Suscribíos así seréis sexys. Qué bueno. Hola, suscribíos a Siltrea y así seréis sexys. ¡Eso, eso! ¿En serio? ¿Es una piedra guía pirata? Los piratas la dejaron aquí para guiar a su tripulación hasta un tesoro. Mira la piedra, tiene inscripciones. ¡Miau! Navega hacia el sur hasta la divertida cabeza que no parece de gato. Ahora dirígete al oeste a los pueblos de los gemelos. Y ahí tira para el noroeste, hasta el centro del lago más grande de estas tierras. Ahora sigue para el norte. Me he perdido ya. El golfo entre la hierba y el hielo. Finalmente viaja al lejano oeste hasta que veas el tesoro oculto debajo del agua. Esto lo tendremos que hacer, ¿eh? ¿Me tomas el pelaje? ¡Otra cueva! Por lo que se ve no tenemos otra opción. A por ello, Prurlega, hagámoslo. Estoy seguro de que el sangre dragón no me encontrará aquí. Te has vuelto descuidado, ladrón. Devuélvenos lo que robaste. Tú matas dragones. No mereces tener nada de ellos. Esto pertenece al clan de los adoradores del dragón. ¿Miau? Esa gema pertenece a un arbusto parlante, no a un dragón. No tienes ni idea, sangre dragón. Ahora que la has energizado para nosotros, nunca renunciaré a ella. ¡Miau! No, no quería hacer eso. Vale. Recoger la gema. Finalmente la hemos recuperado. La devolveremos si pasamos por ahí más tarde. Nice. Vale. Y espérate. ¿Cómo mola esa magia, no? ¿Y cómo? Hay una misión, pero yo quiero hacer la siguiente. Vale, hay una en el poblado. ¡Eh! ¡Hay caramelos! ¡Qué bueno! Vuelo del dragón. Nivel 45, vale. Tienes la gema, ¿verdad? ¡Dejaré de ser un arbusto! Tal vez pueda finalmente enseñarnos a volar. Solo pensarlo me pone los bigotes de punta. Devuelves la gema. ¡Mis recuerdos están volviendo! ¡Gatos santos! Ahora lo recuerdo todo. Todo el dolor, toda la pérdida. Todo el sufrimiento. Nos estás asustando. Hace mucho tiempo los dragones visitaron este mundo.
Tenían grandes poderes mágicos. Los antiguos amos les rogaron que les enseñaran. Los dragones fueron generosos, compartieron su magia. A cambio, los antiguos... Ya verás, guarda. Guarda partida. ¿Te lo he guardado? Me pone los bigotes de punta, no es el mensaje inocente que los deseadores traidores se prisan. ¡Ay! A cambio, los antiguos amos prometieron ayudar a los dragones cuando los necesitaran. Vale, voy a guardar. ¡Hola, Simón! ¿Qué tal? Vale, ya guardé. ¡Ya guardé! Tanto tiempo. No quiero que me pegue porque si sí me baja vida. Cosas. A ver este qué le pasa. Años más tarde, los dragones volvieron en busca de refugio desde su propio peligroso mundo. ¿Sabéis lo que sucedió? La guerra de los dragones. Fui despojado de mis poderes y confinado aquí durante siglos. Y lo peor de todo, los sangre dragones mataron a mis hermanos. ¡Felidioses! ¡Esto no me gusta! ¡Corre! ¡Hala! Ya me quedo... ¡Hala! Ese monstruo búfalo es muy raro. O barra cerdo. Sí. Ahora me he quedado sin vida. Muy bien, Sil. ¡Prepárate! Verás tú. ¡Ah! Se ha transformado en dragón. Sal, sal. Me mató. Eso por pegarle al monstruo búfalo. Menos mal que guardé, que os hice caso. Menos mal. Tiempo los dragones devastaron las tierras. Solo unos gatos conocidos como los sangre dragones podían derrotarlos, pero de repente desaparecieron y nunca más se les volvió a ver. Ojele con trampa, sí. RT, pero no sé por qué no me sale. Subir, déjame mirar el maná. Es que de maná tengo muy poco. Debería... Ay, qué bonito. Debería... A lo mejor quitarme un poquito más de vida y ponerme un poco más de maná, ¿no? Es que tengo 81 nada más de maná. Este me da más 15. Da lo mismo.
más 30, pero me quita un montón. El maná es Lolila. Lolila, que es la magia, que lo que me permite echar, echar magias. Claro, se me acaban enseguida porque, ¿ves? Tengo 9 puntos de maná. Entonces tengo muy poco para echar magias. Este me da 30. Me voy a poner esta porque me da más de esto. Esto. Vale. Me pongo esta. Vamos a probar así. A ver, déjame este. Bueno, me deja poner un poco más, sí. ¿Por qué se descongela tanto? Me deja echar más hechizos, sí, podemos probar. Pero bueno, yo creo que me va a matar igual. Creo que no tengo... que necesito un poco más de poder. Bueno. Vamos a probar. Por probar que no quede. No, hombre, pesimista no, realista. Y pesimista, si fuera pesimista no lo probaría. A probarlo, ya ves qué pasa. Total, nos morimos en el juego. Venga, vamos. Vamos, vamos, vamos. Quiero pegarle, vamos. Que sí, calla. Mira que me baja la vida un montón, tío. Ay. Me baja la vida un montón. Me baja la vida mucho. Mata, güey. Un toque y me mata. Ya está. Vamos a hacer otras. Vamos a coger más nivel. Vamos a abandonar la misión esta. Y vamos a coger más. Más nivel. A ver qué nos piden ahí. Ya lo que mono va con el casco ese. No se me van a matar, ¿no? La tontería. ¿Qué hice, loco? Vamos a ver qué misiones secundarias nos quedan. Y este no lo puedo matar. Claro, porque para poder matar a este deberé de poder volar para entrar ahí. Seguramente. Perdón.
Así vamos a conseguir oro para poder subir la magia esa de los pinchos a tope. A ver, ¿dónde tenemos misiones? Allí. Allí. Vale, tenemos la otra misión allí. Tenemos pocas misiones, ¿eh? Y ya está todo. Sienta el love. Vale, pues sí, para allá parece ser. El tesoro. Vamos. Por fin estáis aquí, mininos. Tengo buenas noticias. Déjanos el tesoro a nosotros. He descifrado todo el libro. Y he descubierto qué es el tesoro. LOL. Y bueno, el tesoro es... ¿Eh? Por favor, tienes que estar bromeando. Pero si somos nosotros, ¿no? Saludos, sangre dragón, somos los antiguos, los primeros sangre dragones. Os hemos revelado nuestro códice y ahora nuestro tesoro es todo lo que queda. Mira, estos son tus antepasados, Pruslega. Sí, dadnos vuestro tesoro. Nuestro tesoro es solo para el auténtico sangre dragón. Es hora de que demuestres tu valía. ¿Cómo? Ahí. Excelente, y ahora a por el gran final. Bueno, claro que eres tú, porque tú eres un tesoro para la humanidad. ¡Ay! ¡Qué bonito, Manu! ¡Qué bonito! Me ha llegado al cocoro. Verás tú quién es. Bueno, es esas que estamos huyendo, ¿no? Pero... Me mata. Me mató. Pero si es el dragón del que estamos subiendo, o sea, ¿por qué me lo ponen aquí? ¿Mamarrachos? Déjame mirar una cosa, a ver. A ver. Vamos a intentarlo de nuevo, va. A ver. Venga, sí, dame.
es azada. Pues el huevo. A ver. ¡No, no, sal de ahí! Sin maná, sin maná, sin maná, ¿eh? Tengo maná, tío. Es que no puedo hacer nada. ¡No, no, no! Me mata. No, y sin maná. Es que el maná es una mierda. Es alza, es alza. Sin maná no puedo. Pongo este. Pero es que me voy a quedar muy baja de fuerza. No tengo maná, tío, de verdad. El maná sale sin maná, tío. Nuestro tesoro es ahora tuyo. ¿Dónde está el tesoro? Dame el tesoro, ¿eh? Como decía, el tesoro es conocimiento y experiencia. ¿Cómo? Perdona, tendrás que darnos un minuto. Definitivamente serás mucho más poderoso después de esto. Además, ahora es la historia que se esconde tras el primer linaje de los sangre dragones. Cara, te da el libro antiguo. ¿Yo para qué quiero eso? Todo está ahí, creo que lo encontrarás muy interesante. Bueno, nos vemos, gatitos. Vamos a ver quién era ese gato blanco, el primer sangre dragón. ¡Vale! Este es el aperitivo. ¡Es Dracoz! El mago. Dracoz fue conocido como un... ¡Susto! Dracoz fue... ha dado muy bien esa carta con la historia, ¿eh? De ahora. Dracoz fue conocido como un gran líder y salvador. Sin duda nos traerá la victoria en la guerra de los dragones. No puede ser el mismo Dracoz, ¿verdad? Bueno, algún día lo sabremos. Bueno, pues vale. Notas como la experiencia de los sacerdotes dragones te inunda.
¿Solo esto me dan? ¿Solo me dan esto? ¿Este es mi regalo? Pensaba que la risa del juego. Yo también. Digo, hostia, qué bueno. Pero qué troleada es esta, tío. Vaya caca. Estoy indignada. Estoy. A ver, ¿dónde más tenemos? Poderosa, o los que son débiles. Vale, a ver. Mira, ahí tenemos una misión secundaria, vamos a hacerla. Vaya popo. La revelación, vamos, venga, así. Alguien de Zarpa del Este se me acercó pidiendo ayuda. Es acerca de mi hermana. Mi hermana está usando a los gatos atunadictos para llevar a cabo el ritual. Tenemos que ir y descubrir qué le pasa. Tiene pinta de ser muy peligroso. Zarpas peludas, tú quédate aquí, iremos nosotros. Queda bastante del juego, ¿no, Aza? ¡Por el pescadito frito! ¡Sí hay un ritual! Bigotes, ¿qué demonios estás haciendo? ¿Eh? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué estoy en este círculo? Es demasiado tarde para detenerme, sangre de dragón. ¡Cuidado, Purlega! ¡Estamos atrapados! ¡Garras listas! ¡Otro dragón! ¡Ay! Por fin, no sé qué, por fin. Tuve suerte de que tuviera tan cerca un ronreador de dragones al que poder controlar. Miau, eso significa que solo eres el debilucho desechado por Dracot. ¿Osas llamarme débil? Devoraré a esos insignificantes gatos delante de ti. Les hice comer todo ese atún para que engordasen y se volvieran más poderosos. No vamos a permitirlo, desecho de dragón. Veamos lo que intentas. Me mola cuando matas, el efecto de cuando matas al dragón. Mucho gruñir, pero poco morder. ¡Somos libres! ¡Gracias! O de nada, majos. Sois acrucinantes, no más atún para nosotros. No sé lo que ha pasado, pero pagué este que nos ha salvado, Mexi. Garras, eres un ronroneador de dragones. Alguien dotado de cierta conexión con los dragones. Ese dragón controló tu mente para escapar. ¿Fue eso lo que pasó? Gracias a los felidioses que estás bien, Bigotes. Hermano mago, paguetes pago pago. Debo haberte dado un disgusto. Ahora todo está ligado, Bigotes. Todo gracias a estos dos. Gracias, señor Sacregadón. Toma esto. Permítenos que te echemos un vistazo, Bigotes. ¿Sonido de ángeles? ¿Qué dices? Parece que los dragones despertaron la línea de los ronreadores de dragones. Otro cambio con el que tenemos que lidiar por culpa de ese maldito Dracot. 50. Nice. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Puedo mejorar la magia? Vale.
4.92. ¡Ah! Esta ya la tengo al máximo, mira qué guay. Vale, me falta una magia. Vale, vámonos. ¿Queda alguna más secundaria? Pues aquella, el dragón, para volar. A ver aquí si hay alguna más. Aquí hay una, vamos a hacer esa. ¡60! ¡No podemos hacer esa! ¿Vamos a probar la de volar o qué? Vamos a probar la de volar un poquito, venga. Vamos, vamos, a la de volar. ¿Cuándo podré jugar contigo al Cat Quest? Pues cuando me acabe este. Pues sigue la, bueno, espera, sigue la historia, ¿sabes? ¿O son historias diferentes? Es decir, si yo juego el Cat Quest 2, ¿ahora me spoileo de algo del 1? ¡Es diferente! Ah, vale, pues podemos jugar. Mientras, entonces. Podemos jugar, miramos a ver de cuando no tengas clases y esas cosas, ¿vale? Tienes la gema, ¿verdad? Dejaré de ser un arbusto. Vamos, vamos para allá. Venga, dámelo, dámelo, dámelo. Mañana a la tarde después de las 5. Pero mañana, ¿qué día es? Jueves, no, pero hago directo, cariño. O la tarde. Metieron cositas nuevas. ¿Fin de semana? ¿Fin de semana? Sí. Vale, a ver si podemos. Vamos a ver. Supongo que no todos los dragones son malos, ¿eh? ¡Consigues el poder de volar! ¡Woo! ¡Activa una sorpresita! HGF102010 cree que el sol te deslumbra. Y te tienes que poner las gafas de sol. ¿Cuántos minutos? 10, ¿no? Gafas de sol.
Mira, me voy a poner las gafas que me dieron cuando me operé de la vista. Espérate, que están un poco sucias. Un momento. Venga, aquí que hace mucho sol, ¿eh? Hay 10, ¿eh? Son y 40. Y 50 me las quito. Vámonos. Activa este icono para volar sobre las zarzas. ¡Por fin puedes volar! ¡Vale! Vamos, aún tenemos que derrotar a los dragones del Dracot para salvar a tu hermana. ¡Nice! Vale, vamos a guardar. Ya no veo nada, ¿eh? L. ¡Cómo mola! ¡Ah! ¡Pero cómo mola! ¡Cómo mola lo de volar! ¿Eh? ¿No puedo atravesar las montañas? No. ¿Puedes volar? Ah, vale.
Pa, para, pa, para, pa. Como mola volar. Espérate, déjame ir ahí. Ah, no, aquí ya fui. Anda, ¿y los otros? ¡Ah! Y aparecen los otros ahora. Me cago en todo, ¿estabais bugueados o qué? ¡No! Fatal, 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 no me gusta. ¡Sal, sal, sal! Mátame. Mátame. Vale, ahora que vuelo, déjame hacer una cosa. Voy a buscar otras cosas, espérate. ¿Y qué hay? No hay misiones. Puerto de gatatas, me encanta. A ver. Quiero oro para subir las magias. Los historiadores creen que las extrañas estatuas que se hallan en estas tierras representan el aspecto que tenían los antiguos amos. Zarpa helada. Aquí no tengo misiones. Uy, que tengo hipo. Por ahí no hay misiones. A ver si está la misión esa de la llave. Por casualidad. Nivel de misión 1, la llave de oro. Esta es, vámonos. Esto, ¿te preguntabas cómo abrir esos cofres de oro? Sí. ¡Cofres de oro, vamos! ¿Cuánto queda? 2 minutos. Campesinos, ¿cómo abrimos los cofres de oro? Hace falta una llave de oro. No me digas. Cayó en la cueva que hay al sur de aquí. Tal vez a propósito, quizá no. Solo nosotros lo sabemos. Sí, solo queríamos ponerle las cosas difíciles al jugar. Al jugar. Tú, eso es todo. Y no nos llames campesinos, grosero. Bueno, no, ni que fuera un insulto campesino, ¿no? Buena suerte, chicos, la necesitaréis. Pero esta es una misión de nivel 1, ¿cierto? Verás tú. Le falta un cubata al streamer. ¡Ojo! ¡Ahí vamos! ¡Vamos! ¡Hacerle caso a Manu! No sabemos dónde está la llave, así que lo mejor será despejar la cueva lo primero, pero sin alcohol el mío, ¿eh? Nivel 1. Verás tú la paliza que me van a dar. Me han matado. Os lo he dicho, la paliza que me van a dar. Ese cofre te revienta, lo he visto, ¿eh? Vale, voy a guardar para no tener que hacer esta historia cada vez que vengo. También, Manu. ¡Ya! ¡Ole! Gafas quitadas.
Vale, el dorado. Vale, es que es dorado. Yo los había visto todos iguales, ¿sabes? ¿9.999 me ha hecho de daño? O sea, me ha dado, tengo que ir muy, muy poco a poco. ¿Pero eso qué es? Me ha soplado. De nada, un placer. Me ha soplado y me ha matado. ¡Ah! No lo he visto, estaba leyendo el chat. Lo acaba de reventar. Estaba leyendo el chat, F. Vale, consejo del día. No entréis a cuevas si estáis leyendo el chat. Vale, a ver, vamos. ¡No! ¡No! Soy retrasing. Retrasing. Le van a dar. ¿Puedo pasar por aquí? Tengo que pasar por allá, ¿no? ¡Ay, no! No te rías de mí, Willow. Ya, hombre. Sin maná, dice. Yo no me acerco, ¿eh? ¡Ah! Que me da. ¡No! Pero ya, lo sé. Pero qué trolls, ¿no? En este juego. O sea, son de nivel 1, pero te dan por saco. Bien. ¡Corre, corre! Ponernos serios, por favor. Voy a hacerme una coleta. Vamos a ponernos serios. Están matando a mi gato y eso no lo puedo permitir. Los enemigos muertos. Esto no puede ser. Vamos a poner, la cosa se pone seria. Como el meme. A ver. Vamos a ver.
poquet a poquet y amb bona lletra. Vete, vete. Vale, ahora no tengo maná. Tengo que pegarle. ¡Ah! ¡Qué susto! Giré para el otro lado, pero casi, tío, me he equivocado de botón. Vale, vale, pero ya lo tenemos, ¿eh? ¡Calvo! ¡Calvo! ¡Ah, sal de ahí, sal de ahí! Pero esto no me gusta esta misión, le den por culo a la llave. Dan cosas buenas a saco la llave. ¡Ah! Sal de ahí. Sal de ahí. Corre, gato, corre. Por favor, gato. No tengo maná. Vale, tranquilidad. Tranquilidad, baby. Vale, me queda el mamarracho ese. Me queda el mamarracho ese. Tú y yo, cara a cara. Ay, maná. Au. Se conseguirá poco a poco. Quiero la llave. Quiero esa llave. Quiero esa llave. Vamos, vamos, vamos. Me he equivocado de botón. No sé qué he picado. No sé qué he picado. Espérate, que no sé qué. Me he quitado el gorro, ¿verdad? ¡Me quita el gorro! No sé cuál llevaba. ¡Oh, qué miedo, tío! ¡Pegarle! Salsa. Voy a pegar a este.
¡Ay, mi maná! Tengo que pegarle. Quita, 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 quita. Sal, sal, sal. Baby, one more time. Encuentras una llave de oro. ¡Eso es! ¡Por fin! ¡Nice! Vale, pues ya está, ¿no? Ahora puedo abrir todos los cofres. Pues vamos a por ellos, ¿eh? Pero vamos ya a por ellos. ¡Ya! El plato pide un beso. Yo me acerqué. Miramos fijamente y no era una mujer. ¿Cómo? Dime. ¡La hemos encontrado! ¡Vaya! ¡Buen trabajo! Vale, dámela. En esa cueva donde estabas aún tienes el cofre. ¿En serio? No, no había ninguno de oro. No podemos quedárnosla. ¿Estáis dispuestos a morir por ella? ¡Ah, está en oculto! F, ¿no? ¡Bueno, bueno, bueno! ¿Te luchamos con estos o qué? ¡Y no he guardado! Bueno, ¿vais a decir algo o todo el rato os son puntos? ¿Qué era broma? No necesitamos llaves de oro, podemos usar un código. Ah, amigo. Estupendo trabajo, chicos. Look. Id a abrir todos esos cofres de oro, chicos. Adiós. Gentle Bros. Mono, ¿no el traje ese? A ver, déjame verlo, porque es un smoking, tío. A ver. Gentle Bros. ¡Qué gracioso! Vale. ¡Qué mono, por favor! Mira apareciendo el cofre arriba de la cueva, porque hay cofres dorados. A ver, no me he fijado. Eso de los cofres, sí, porque los cofres de antes salían, pero en este no me he fijado. Ah, pues sí. Pero ahora tengo que volver. Ay, no, otra vez no, güey. Vale, tío, de verdad, ¿eh? Vale, ¿dónde estábamos? Eso, se me había olvidado ya dónde estábamos. Pero tengo que coger el cofre que no lo había cogido. ¡Ah! Casi, ¿eh? A ver dónde está el cofre. A ver. Vale, por aquí. ¡Jolín! ¡Madre mía! ¿Me han dado un ladrillo? ¿Me han dado un ladrillo? ¿Qué carajos es eso? Armadura de caja. ¿Pero qué porquería es esta? Que encima es una llave de oro. Estoy indignada, ¿eh? Ya está, ¿no? Oye, qué troleada es esta. O sea, como todos los cofres de oro sean así, apaga y vámonos, ¿sabes? A ver. Espérate. Thank you.
Vale, vamos a buscar cofrecitos, entonces. Espera, aquí he visto una misión. Como mola esto de volar, ¿eh? Las ofrendas. Ahora que tenemos nuestro magnífico altar, necesitamos ofrendas para nuestro poderoso Gateneo. Arañazos. ¿De qué va todo esto de las ofrendas a Gateneo? Creo haber escuchado un ronroneo de él, pero me faltan ofrendas para honrarle. Necesitamos lo mejor. Esas serpientes marinas deberían servir. Tienes suerte de que podamos caminar sobre las aguas, ¿sabes? Y volar, baby. No te olvides de volar. También podemos volar. ¿Sabes? En realidad no recuerdo mucho de mi pasado. ¿Crees que podría haber conocido a un felidios o dos? ¡Oh! Veo una serpiente. ¡Ay, qué mona es! ¡Por favor! ¡Cállate, la serpiente! ¡Que eres muy bonita! Necesitaremos más. Vayamos más lejos. Suficiente, regresemos. Nice. Aquí tienes. Cabuloso, tengo un buen presentimiento con todo esto. Ya os contaré si tengo éxito. Tomad esto como pago. Nice. Uy, casi 53, baby. ¿Qué me ha dado? Casco, ¿no? ¿Me deja? Así. La plegaria. Vamos a por esta y así ya acabamos. A todos los creyentes de Gateneo, se acerca la hora. Arañazos. Ha llegado casi el momento de invocar a Gateneo. ¿Os uniréis a nosotros, felintureros? ¿Sois ambos creyentes? Quizá un poco. ¿Y tú qué, Prulega? Oh, no, eso no valdrá para nada. Gateneo solo merece la fe más profunda. Aquí, id a esos monumentos y aprender las enseñanzas de Gateneo. ¿En serio? No lo sé, Manu. No sé en qué secta me han metido, de verdad, Miau, nunca me había percatado de esto, pero hay más inscripciones abajo. Gateneo fue el primer gato que aprendió a hablar y los cambió a todo. Y lo cambió todo para los gatos. Fue un miau largo. Esto lo sé, en el pasado los gatos eran salvajes, no podían hablar, solo maullaban. Gateneo enseñó a hablar a los otros gatos y se volvieron más inteligentes. Este Gateneo fue realmente gatfuloso. ¡Madre mía! ¡Ayuda, necesito ayuda! Gateneo tuvo muchos amigos, pero su inteligencia también le acarreó muchos enemigos. Recuerdo vagamente que en el pasado los gatos también me tenían envidia. Pobre Gateneo. Gateneo fue asesinado por celos. Luego resultó aclamado como el felidios de la sabiduría. ¿Qué? Esto es horrible. No entiendo por qué me siento tan triste ahora. Venga, regresemos. Madre mía, ayuda, necesito. Ayuda, policía, necesito ayuda. Me encanta como vuela. ¡Ah! Me quedaba ahí todo loco. Entonces, ¿ya sois creyentes, mis peludos amigos? Sí, sí, sí. Pude sentir que me hablaba del espíritu de Gateneo. Era casi como si hubiera estado allí. ¿Qué me dice el sangre dragón? ¿Crees ahora? ¡Perfecto! Bienvenidos a la fe, hermanos gatenianos. Pronto daremos comienzo a la invocación. Uníos a nosotros cuando suceda. ¡Oh! Y esto es un regalo de bienvenida. Vaya porquería me has dado, hijo. ¡Vaya porquería! ¡Vaya porquería me ha dado, eh! Este no sé si voy a poder. Vamos a probar. Hermanos gatenianos, congreguémonos cerca de los estrechos. Invocaremos a Gateneo, arañazos. Algo me dice que esto podría funcionar.
Por fin he preparado todo. Ha llegado la hora de la invocación. ¿Cómo vamos a hacer eso? Seguidme. Dios. ¿Qué? ¡Vete! ¡Qué susto! No os preocupéis, todos aquí somos hermanos gatenianos. Ya, espera, ¿qué nos va a pasar? Nada, es solo un requisito para encontrar a Gateneo. Créeme, yo tampoco quiero herir a nadie. Por favor, ponte en ese círculo de allí. Esperamos que cumplas lo que has dicho. Sabes que es capaz... de que es capaz mi purlega, ¿verdad? ¡Algo pasa! Soy Apes, asesino de Gateneo. ¿Quién osa invocarme? ¡Ay, feliz dioses! ¡No es Gateneo! ¿Y por qué no podemos salir de este círculo? ¡Gateneo, eres tú! ¿Cómo es posible? Pues yo sí que puedo salir. ¡Joda! ¡Gateneo, eres tú! ¡Pero qué patéticos os habéis vuelto! ¡Y muy monos también! ¿Estás hablando conmigo? Lo siento, pero obviamente te has equivocado de gato. Pero admito que mi memoria está un poco oxidada. ¡Ja! Nunca olvidaré la cara que pusiste cuando acabé contigo, Gateneo. ¿Así que fuiste tú quien me mató? ¿Este es Gateneo? Quiero decir, ¿a Gateneo? Parece que voy a tener que acabar contigo plurmalmente. Ay. Esto no termina aquí, Gateneo. Gracias a los felidioses que todos estáis bien. Idos a casa ya. Por los felidioses, eres verdaderamente nuestro salvador, Gateneo. Diablos, no, soy Spirri González. Un espíritu guardián, creo. Bueno, supongo que al final la invocación resultó ser un fracaso. Pero Gateneo es claramente real. Ese espíritu malvado es prueba de ello. Cierto, entonces seguiré difundiendo la palabra de Gateneo. Gracias. Casco de tanque peludo. Oye, ¿crees que ese espíritu malvado decía la verdad? ¿Soy realmente Gateneo? ¿Quién sabe, baby? Nah, no puede ser. A lo mejor sí. ¿Quién sabe? Que me entra hipo, de verdad, no sé por qué me entra hipo. ¡1300! ¡Ah! Espérate, antes de gastar aquí. Vale, voy a hacer una cosa.
Voy a abrir cofres. Oro. Armadura. Armadura de Kid, a ver. ¡Ay, me quita maná! Me quita 15 puntos de maná de magia. Bueno, vamos a probar y si no me la cambio. Estás ganando, no es tan bueno. Me quita mana. Hostia, Manu. LOL. Hasta luego, Mari Carmen. ¿Dónde hay más? Aquí. ¿Dónde está el cofre? Armadura de espinas. Doro y mi experiencia, baby. Gracias. A ver. ¿Dónde hay más? Para allá. ¿Aquí puedo volar? No, no puedo volar. ¡Ay! ¡Que aquí no hay camino! Me dan, me quita magia. O sea, me dan para que dure un montón, pero me quita magia. No me gusta eso, ¿eh? A ver, dame algo más bueno, hijo. Chula, pero no me mejora nada de la que tengo, ¿no? ¡Ojo! Da buenas hostias, ¿eh? Da buenas hostias. Parece el cura del pueblo. Que hay un montón.
bueno, baby. ¿Por qué me das cosas tan malas? No mola. No mola. No tiene nada que ver eso, creo, porque los niveles, los cofres, creo, dorados, se adaptan a tu nivel, creo. Lo que yo me quejo es que me dan cosas que me quitan mucha magia. ¿Y aquí dónde está el cofre, tío? Me matan con la tontería, estoy buscando. Yo no veo el coche. ¿Estar en la esquina esa o qué? ¿Dónde está el cofre? ¿Me han timado o qué? Y ahí, ahí se puede entrar. ¡No me mates, tío! Ahí se puede entrar. Aquí. Así me gusta. Este es el sombrero que ya me han dado. Me han dado repetido. Va monísimo, ¿verdad? El gato. Es el gato con botas. Vamos. Vale. Pues vámonos para allá. Pero primero quiero guardar para recuperar vida y esas cosas antes de entrar en la mazmorra. Baby, ahora
voy para acá. ¿Dónde está el cofre? Aquí no, aquí. Yegua roja. Como mola, ¿no? Vale. ¿Cuál me falta? Aquella de allá, pero voy a guardar antes de ir para allá. Como puedo volar, voy muy rápida. ¡Qué mono va! Ahora no me puedo quejar de hermana. No, no, para nada. Ahora ya no me puedo quejar. Ah, vale, ahí en medio. Mira lo que gracioso va. ¿Dónde estará el cofre? El cofrecito. Dame en mi experiencia, la quiero, aunque sea un punto, ¿eh? Allá está. Mucho maná, no me gusta. Lo que me molaría es poder vender las cosas que no quiero, poderlas vender para así tener dinerito. El gato de Blood, molaría poder volar con el mapa abierto, ¿eh? Este es el gato de Bloodborne. ¿Sí? Ahora no sé cuál es. Va así. Puedo volar aquí, ¿no? No hay tiempo de volar. Moneditas, moneditas, venid a mí. Moneditas, moneditas, sois para mí. Hostia, que estoy sin vida, ¿eh? Al final me matan por la tontería. Por ir de chula por la vida. Este lo voy a poner en L. ¿Cuánto dinero tengo? ¡Ostras! 9.000 pavos. Voy a comprar. Voy a comprar una caja de. La paca. Una caja de esas de 5.000 pavos. Que me dijo Aza que daban cosas tochas. Por favor, dame algo bueno. Dame algo bueno, por favor. Que me he gastado 5.000 monedas. ¿Qué es eso? ¡Una mierda! ¡Más da una mierda! Chaleco de mago.
ha estimado. Me voy. Me voy enfadada. Me voy, baby. Vale, vamos a ver. Vamos a continuar. Vale, vamos a ir a esa cueva. ¡Levanta, hijo! Madre mía, se parece a mí por la mañana. No se levanta ni a tiros. A ver, un agujerito. Se bajó el maná, sí. ¡No! ¡No! No me ha dejado... Armadura de huesos. Vale, para ir en conjunto con la espada esa. Pero me mejora. No, no me mejora nada. Me voy. Me voy por donde he venido. Vale, antes de ir para allá, voy a hacer una cosa. Ah, no lo mataba aún, es verdad. Quieres recuperar a tu hermana, ven a buscarme donde comenzó todo. Dracot es tan perezoso que ahora nos habla directamente a través de nuestras mentes. Bueno, venga, vámonos. Espérate, espérate. ¡Chulada de espada! Pero es peor. Oh. No me gusta. ¿Dónde está el cofre? Bátulo ese que ya tengo. Ah, pero me ha mejorado, creo. Vale. Ya lo tenemos todo por aquí. Pues bien, vámonos. Vamos a guardar ese caso. Tengo la impresión de que esto es una trampa. Esto me da mala espina. ¡Oh! Soy muy potente. Bien, bien, muajaja. ¿Os acordáis de lo débiles que erais? Ahora sois muy poderosos. Todo gracias a ti, maldito. Y ahora por fin el gran momento está al alcance de la garra. Tu hermana te espera en Zarpa Helada. En Zarpa Helada. No vendrá mal fortalecerse un poco antes de la batalla final, ¿verdad? Venga, conozco el lugar ideal. ¿Batalla final? ¿Se acabará el juego ya? Uy, que me entra hipo de verdad, ¿eh?
Esto es una tumba de dragón para novatos. Vamos a hacer limpieza. Gato abuelo, sal fuera, ¿quieres? ¡Oh, oh, oh! Superaste la prueba, estoy fuera. Navidad, Navidad. Oye, ¿y aquí no hay cofre de oro? Cuidado que nada te pasas al juego, ¿sí? Guay, guay. No hay cofre de oro aquí, ¿no? ¡Así que había! No lo he visto. Será de esos ocultos. Espíritu, amigo es poderoso. Un sangre dragón, ¿eh? Sí, gatabuelo. Pero necesitamos saber cómo fortalecernos aún más. Sí, sí. Primero necesitaréis averiguar más sobre los antiguos amos. Seguidme. Cortito el juego en sí, pero si luego yo quiero, a mí me gustaría hacérmelo así, todos los logros y eso. Esto, meninos míos, es un antiguos amo. Es la droga, pero totalmente, ¿eh? Está peor que yo. Me tomas el pelaje, no tenía ni idea de que tuvieran este aspecto. Los sangre dragones y los antiguos amos solían vivir juntos. Ojo, hay unas ruinas cerca, reuníos conmigo cuando estéis listos. Vale. Lo que voy a hacer es guardar donde hay un poblado. Aquí. Me das extraño, dice. La verdad es que sí, hace días que no jugamos, ¿eh? Muy mal, muy mal. Eso es muy mal. Vale, a ver, vamos a ver. Las respuestas que buscáis aflorarán una vez que todos los monstruos de dentro hayan desaparecido. Verás tú. ¿Un boli? Han regalado un boli. ¡Ah! Me ha dado. Thank you.
vas a currar? Ah, es verdad, son las 8. Pues nada, bonito, que te sea leve el trabajo. No te canses mucho. Que total, te pagan lo mismo. Vaya armadura más rara, ¿no? Ahora en 10 minutitos, no, jo. Vente. ¡Me ha matado! ¿Qué dice el loco? Tengo que limpiar a toda la de esto, ¿no? Para seguir la misión. Pensaba que me había matado a mí. Qué susto, tío. Por aquí. Ah, pues no. Ah, me falta ese. Tengo hambre ya, ¿eh? Hay hambre, hambre. Vamos fuera. He dicho vamos fuera, ¿no? Sí, volvamos fuera. Vale, tampoco, ¿eh? Oye, estoy volviendo a percibir esa extraña sensación. ¡Miau! Sangre dragón detectado, reproduciendo entrada 3345. La guerra de los dragones ha terminado, pero el problema de Aelius continúa. De hecho, los sangre dragones se han vuelto demasiado poderosos y Aelius, él no parece dispuesto a deshacerse de sus creaciones. Ese traidor de Aelius sé lo que busca. Planea usurpar el trono con sus sangre dragones. Entonces, ¿estamos de acuerdo en esto? Pues venga, que se abra la dimensión cero. Este Aelius era un antiguo amo, eso seguro. Así que él creó los sangre dragones. Ojo, puede parecer algo confuso, pero pronto se os revelará todo. ¡A por la siguiente! ¡Ho, ho, ho! Es Papá Noel. Es Papá Noel este hombre. Ya sabéis cómo va esto. ¡Ho, ho, ho! Es hora de fútbol, ¿verdad? ¿Qué fútbol? ¿Quién juega hoy? Madre mía, todo menos, ¿sabes? ¿A qué quiero eso? ¡Ah!
Barça Real Madrid. ¿Qué dices? Hugo, ¿juega el Barça Madrid hoy? ¿Quién juega, Hugo? Hugo, Hugo lo sabe. ¿Quién pasa? Yo el Barça, por supuesto. Vaya pregunta. Vaya pregunta. Es que el Barça. Es que el Barça. Somos enemigas, Juas. Salgamos, rápido. Preparados para otra grabación. Sacre dragón detectado, reproduciendo entrada 4729. ¿Ese es Dracroc? El amo Aelius ha sido traicionado. Han encerrado al amo Aelius en la dimensión cero. ¿Cómo le rescatamos? Poder. Necesitaremos más poder. Quizás seas lo suficientemente poderoso. Así que Dracroc es también un sangre dragón, ¿eh? Esta es la última grabación. ¡Pow, pow, pow! Gatabuelo te da un montón de fragmentos brillantes. Vale, ¿qué hago con eso? Fragmentos de dragón, por eso vinimos aquí. Llévalos a ver a Kitgat para que consigan un arma especial. Buena suerte a los dos. ¡Pow, pow, pow! ¡Pow! Nivel 60. ¿Dónde está Kitgat ese? Espera, aquí me tengo la última magia, creo, pero bueno, ya. Pero bueno, por tenerla. Sí. ¿Que me vuelve grande? Logro poder de los arcanos. Ahora viene lo bueno. Se convierte en un gigante. ¿Un 50% más de daño? ¡Está mola! Esta me la voy a poner. Aquí. ¡Cómo mola! Me gusta, me gusta. ¿Vos usaste esta habilidad, sí? Vale, ¿dónde estamos? Que no hay ningún comando de esos de barra mix bot, de verdad, ¿eh? Es que de verdad, ¿eh? A ver. ¿Qué hay, chicos? ¿Cómo puedo ayudaros hoy? Necesitamos un arma para salvar a la hermana de mi purlega. Entregas aquí los fragmentos de dragón. ¿Fragmentos de dragón? ¿Dónde los habéis conseguido? Vaya, pudo hacer grandes cosas con esto. Vosotros volved más tarde, ¿vale? Para entonces tendré listo algo gatupendo. Vale. Ahora sí que vamos a rescatar a tu hermana, ¿eh? Supongo que también tendremos que separarnos entonces. Realmente voy a echar de menos todo el tiempo que hemos pasado juntos. Pero no te preocupes, siempre estaré ahí cuidando de ti, porque para eso estamos los espíritus guardianes. ¡Hola, gatitos! Listo, venid a por ello mientras está calentito. ¡Vamos, vamos! ¡Darle un gusto a vuestras zarpas con esto!
color lila. Todavía tiene mucho potencial para fortalecerse aún más. Si eso es lo que queréis, he publicado una misión en mi tablón con los detalles. ¡Hola, Hugo! Estaba duchando muy bien. Eso es por la zarpa helada. Vale, a ver, espérate. La maldición, vamos a mejorarla. Venid a buscarme si queréis más poder. Vosotros andáis buscando fortalecer esa maldición del dragón vuestra, ¿verdad? ¿Habéis oído hablar de las fuentes del poder? Son los puntos de nuestro mundo de los que procede la magia natural. Hugo, ¿tú sabes quién juega hoy? Si lleváis la maldición del dragón a esos lugares, aumentaréis su poder en un visto y no visto. Yo solo sé de un sitio, pero está cerca, en el bosque profundo. Buena suerte, muchachos. Espérate. Cuidado allí, en el bosque se ve muy poco. ¡Wow! Algo le pasa a la maldición del dragón. La maldición del dragón resplandece y se oscurece. ¿Eh? No ha pasado nada. Primero salgamos de aquí. Vaya, acaba de aparecer un camino. Apuesto que esto conduce a la siguiente fuente del poder. La maldición del dragón resplandece y se vuelve a oscurecer. Esto no tiene sentido. Percibo una energía mágica, aunque es como si estuviéramos cerca. El lago Felinia está cerca. ¿Quieres ir a verlo? O venga, vamos de excursión. Al lago. No me deja pasar. Tengo la impresión de que este es el lugar. Atención, se acerca algo. Pues nos han dado... Somos nivel 60 ya. Y ahora estamos mejorando una espada. Y para ir a luchar contra el boss final, ¿no? Imagino. Para rescatar a nuestra hermana. La maldición del dragón brilla con todo su poder. Ahora sí que mola. Lo conseguimos, Purlega. Raccoon no va ni a darse cuenta de lo que le ha golpeado, jefe. Vale, pero una cosa... La vida me baja un mogollón. La vida me baja un mogollón. Sí, nivel 99 la espada. Muy bien. No me había fijado. Vale, déjame mirar... ¿De la espada ya está o la puedo seguir mejorando? Esa es mi pregunta. No, no la puedo seguir mejorando, ¿no? No. Vale, vale. Pues entonces me voy. No puedo pasar. Terminemos con esto. Es toda tuya. Pero esa es la espada macheta. Pues no, te puede contestar Aza. Yo no lo sé. ¿Ya hay alguna mejor todavía o esta es la mejor? Esa es la macheta, ¿no? Vale.
Esto era tuya, muajaja. Ay, Dios mío. ¡Eh, mi hermana! ¡Mi hermana! ¡No! ¡Ah! ¡Algo se acerca! ¡Ah! ¡Oh, la leche del cordero! ¿Qué es esto, tío? ¿Tres dragones? ¿Qué me estás contando? Yo no voy a poder con esto. ¡Pero soy súper potente! ¿Garras? ¿Dónde ha ido tu hermana? Pues la leche, ¿no? ¿Dónde vas, hija? Parece que tu hermana se ha metido dentro. ¡Miau! ¿Estás listo, Plurlega? Ya no hay marcha atrás. Espérate, me gustaría guardar. Por si acaso. ¿Puedo guardar? Voy a guardar en el poblado. Pero que guapada, ¿no? Vamos. ¿Estoy en el final ya? ¡Al final! A ver. ¿Dónde estamos, Miau? Es solo pura oscuridad. ¡Bienvenidos a la dimensión cero! Dime, pequeñín, ¿reconocerías a tu hermana en cualquier circunstancia? Hombre, mi hermana sí, pero a esta gata no la conozco yo, entonces, claro. ¡Error! ¡Prueba otra vez! ¡Equivocada otra vez! ¿No reconoces a tu querida hermana? ¡Rakoth! ¡Asombroso! Aún no te has dado cuenta, ¿verdad? No tienes ¿cómo? No tienes hermana, mojajajaja. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Eh? Era todo una ilusión, mi ilusión. Yo puse esa cara, o sea, se dio vuelta la tortilla. Necesitaba que te volvieras más fuerte, así que te di un motivo para ello. Pero... ¡Raco, ya basta! ¿Lo entiende? Vamos, Spirri, acaba con esta farsa. ¿Estará compinchado al Spirri? ¿Has hecho tu trabajo? ¿Eres libre de irte? ¡Hemos sido engañados! Lo siento mucho, Plurlega, pero Dracot es mi amo. Estaba contigo para asegurarme de que ibas haciéndote cada vez más poderoso. Aunque no me gusta nada lo que está haciendo ahora. Mira, se ha quedado mudo. Y por fin el gran momento está al alcance de la garra. A Helios pronto será liberado. Hemos sido engañados. Así que yo llego y se destapa la traición. Totalmente, Diego. ¿What? Draco, por favor, no tiene por qué terminar así. Solo la sangre derramada por un ser poderoso puede abrir la dimensión cero. ¿Y qué hay más poderoso que un imponente sangre de dragón? ¡Ah, sangre dragón! ¡Ay, que me pega ya! ¿Qué dices? ¡Oh, no está mal! Y ahora vamos a luchar en serio. Verás tú. ¿Cómo eres tan poderoso? ¡Draco, para! No, a Helios hizo la promesa de estar siempre ahí para nosotros. Solo trato de hacerle cumplir esa promesa. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Ay, ay! ¡Me mata, me mata!
Hemos estado a esto, ¿eh? A nada. Hemos estado a nada. Estábamos los dos con la misma... Sí, venga, venga, no me cuentes tu vida, que ya me la has contado. Pues mira, voy a hacer la de antes. ¿Ves cómo me mientes? ¿Ves? Da igual la que quiera, es mentira, todo mentira. ¡Vamos, vamos! HGF102010 ha canjeado esta carta. Justo en el mejor momento, muajajajajaja. ¿Cómo? ¿Durante un minuto al antifaz? ¡Qué mamón! Un minuto, vale, me avisáis con el sonido, ¿vale? No sé, yo iré dando todos los botones, ¿eh? ¡Ah, tres minutos! Oh, yo le iré dando todos los botones, ¿eh? Vale, esto es texto. Esto es pelea, ¿no? No sé. Ahora no sé qué pasa. No veo nada. De pelea, ni de hablar tampoco. Estoy caminando, ¿verdad? Solamente estoy caminando a saber dónde. ¡Coño! ¡Qué susto! HGF102010 te ha regalado este pequeño susto. Gracias. ¿Han pasado los tres minutos? No, no. Hacerme el sonido de la postura así cuando pasen los tres minutos, por fin. No sé, que estoy andando, pero no hay conversación ni hay pelea. No sé, ¿qué han pasado? Bueno, ¿a dónde estoy yendo? A saber dónde estoy yendo. No sé si estoy caminando hacia algún lado o contra algo, no sé. ¿Qué te pasa? ¡Ah! Ha invocado el baile anterior. ¿Qué te pasa, tío? ¿Ya han pasado tres minutos? Me queda un minuto, vale. No sé dónde estoy yendo. Me voy moviendo a ver si pillo al gato de la conversación. Pero parece ser que no pillo nada. ¡Vete! ¡Vete! ¡No quiero verte! ¡Vete! ¿Está caminando? ¡Ah!
3 minutos. Oh, se hizo la luz. Qué maravilla la pared, qué rica. Así está más tiempo en directo. ¡Qué mamarracho! Es verdad, es muy kawaii. Willow no tiene puntos. Ah, vale, ostras, ¿dónde estoy? Ya toma por saco, ¿no? ¿Que me he ido a Narnia o qué? Me he ido a Narnia, sí. Draco, por favor. Espérate, que se le va el reloj. Has estado en la pared todo el rato. F. No me pillaste ahora, wey. Ahora sí me pillaste, ¿eh? No tengo mana. Sí. ¿Cómo es posible? Está muy fuerte. Ahí va. Toma esto. Ahora me mata. Me llevó siglos encontrar otro sangre dragón como yo. No tengo maná para curarme. Toda esta aventura para buscar a tu hermana fue mi voluntad. Draco te suplicó que dejes de... No, Spirri, yo también soy un poderoso sangre dragón. Ya caiga él o yo, la dimensión cero se abrirá de todas formas. Y a Helios al fin será libre. Helios, amigo mío, pronto serás libre. ¡Draco! ¡No! ¡La dimensión cero se está abriendo! ¡Corre! ¡No! ¡Una barrera! ¡A Helios! No puedo creer que lo consiguiéramos. Sea lo que fuera que estuviera encerrado en la dimensión cero, ahora está libre. No espero que me perdones, pero... ¿lo harás? No. No te perdono. ¡Eso es! Lo más bonito que me hayan dicho nunca un gato. Muy bien, Purlega, ahora somos tú y yo. A por nuestra próxima felintura. Felintura. Misión finalizada. ¿Cómo es posible...? ¡Draco! ¡Pero otra vez estás aquí, hijo! No temáis, solo soy un clon de Draco. Draco quería que si no conseguía sobrevivir, ambos supierais la verdad. Adiós y gracias. Voy a guardar. Epílogo, misión principal. Esta es la guarida de Draco. Te estuve aquí una vez. No, me llevo sus dineros. Todos estos son libros sobre la dimensión cero, miau. Y algunas de las notas de Draco. Nunca me perdonarán lo que estoy a punto de hacer, pero estoy dispuesto a lo que sea por liberar a Helios, incluso a convertirme en un villano. Fue entonces cuando Draco supo de tu existencia. Le debía la vida, así que me obligó a trabajar para él. Lo siento de verdad, Purlega.
aquí debe ser donde Draco sesteaba. Hay una foto junto a su cama. ¿A Helios es un humano? Esta música me encanta, es muy bonita. Y al final perdonaron al gatiglobo azul por la traición. Sí, eso parece. Gol, gol de quién. Esta música es muy bonita, relaja, no te duermes. Estaré contigo siempre. Cuando un gato forja una amistad, nunca la olvida. Espero que ahora pueda descansar en paz. Pero la dimensión cero era una prisión para la más infame de las criaturas. Solo espero que nada malo se escapara. Adiós, Dracot. Puede que Dracot haya desaparecido, pero todavía quedan gatos que necesitan ayuda. Partamos hacia nuestra propia felintura. Misión finalizada.